Chau amiches de Fisimas, da Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para la parte superior. Vamos a elaborar hoy el pecho y le braccia. Para el giorno de hoy hayamos bisogno de un tapetino, un paio de manubri o una sedia. O aunque al cuerpo libre, si tú no hay el manubri, no te preocupes. Vamos a hacer unos ejercicios de bases que te van a ayudar a tonificar el pecho y le braccia. Yo esto lo voy a repetir tres giri. Voy a iniciar de 10, pero si tú eres fuerte, puedes hacer 20, fare 20, no te debes limitar. Hoy volvemos que ese pecho se divente duro y tónico. Vamos a iniciar con un poquito de movilidad en nuestro cuerpo, así le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física y no nos fachamos mal a nuestras articulaciones. El giorno de hoy y la parte superior, vamos a fare questo, una spinta, dopo indietro, cambia la otra mano, avanti, adelante, esto es italiano, español. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Estamos mejorando los entrenamientos? ¿Sí o no? ¿Estamos mejorando o no? Lo importante es ser constante, si tú eres constante, vas a ver grandes resultados y los ejercicios que fa Fisimas, que fa Pablo, que fa Marco, casi, los generales son casi muy similares. Lo importante es que tú seas constante y disciplinado, vas a ver grandes resultados. Abro, chiudo, ta, nuevamente, espalda indietro, avanti, su en yu, perfecto. Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, vamos a hacer flexiones normales, vamos a abrir a la estesa misura de la... Me toco el tapetino para no farme mal el ginocchio. Vamos a abrir la estesa misura de la espalda. Lo importante, que el cuerpo sea siempre directo, haz la fuerza tuta con la braccia. Vamos a ver la posición de qua. Lo meto qua, más o menos la estesa misura de la espalda mía. Estas serán normales, vamos a hacer aunque más larga, directo, vamos a hacer 10, guardo de frente lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok. Decimos la prima, ¿no? La prima siempre es un poquito, digamos, no se siente tanto el ejercicio, pero después vamos a estimular el pecho y los brazos, va a ser así, guarda. puras contracciones, después llamo al quinto ejercicio. A eso estamos activando, iniciando piano, como he dicho, prima, de ser constante, para un buen stretching, y al menos yo concilio de al menos dispuesto a hacerlo de 2 a 3 volte a semana, modificando el peso si tú usas peso y modificando el número de repeticiones. Hoy estamos haciendo 3 de 10, echamos una intensidad baja media. Ok, perfecto, vamos a hacer nuestra segunda, siempre a la estesa misura de la espalda, guardo de frente, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, la respiración importante, 4, 5, 6, 7, 10, progresivamente se va sintiendo, es como si estamos bebiendo agua y se va confiando, piano. Habíamos hecho nuestro segundo giri, vamos a hacer tres giri. Yo hoy faccio tres giri porque faccio 5 ejercicios, pero tú a casa, como he dicho anteriormente, tú puedes hacer 4 giri, fare de 15, de 20, de 30, 40. Todo depende de tus condiciones físicas. Si tú ancora
no te estés inscrito a este canal, inscríbete, láchame tu comento, Pablo. Son fáciles los ejercicios. Bueno, ¿cuál cosa más difícil? La fachamos. Ok, andiamo a nuestra tercera serie. Terzo giri del primo ejercicio. 3, 2, 1, via. 1, 3, 4, 5, 6, 6. Hoy he dimenticato el agua, he dimenticato el agua. Perfecto. Ya hemos hecho nuestro primo giri. No he hecho. Ya hicimos el primo ejercicio, ya he hecho 3 giri. Adesso me hidrato, respiro profundo, me concentro. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio que yo propongo para el pecho y los brazos. Vamos a hacerlo più aperto. Più aperto y en mezzo meto la mano. Me spiego medio. Vamos a hacerlo qua. Vamos a hacerlo più largo. Vengo en centro. Oh. Tanto tu riposa. Guardalo qua. Largo. 1. 2. Eccolo. La que habíamos hecho prima era normal, eso es più larga. Vamos a abrir più la mano, più las posiciones. Così reclutamos più fibras motoras. Ok, vamos, se va. No perdemos tiempo. Più largo, vaya que es più largo. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, respira, 8, 9, madre mía, cuesta se ha dado un sentito un po', vamos a tolir un poquito la maleta. Yo voy a que se vea el músculo, que el músculo vaya aprendiendo forma, estamos laborando, como ya prima, peto y brazo, bicipiti. Madre mía, este está duro, pero no se mola más. Dos de las posiciones que hemos iniciado, eso, più larga y en medio. He dimenticato el agua, la hidratación. Madre mía, no importa. Duro, tosto. Ok, muévete. Ta. Ok, perfecto. Andiamo con nuestra segunda serie o segundo giri. Guardalo qua, più largo. Vamos a hacerlo lentamente, Pablo. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ay, ay, ay. Ya inicia a sentirse la fatiga. A lo duro, hay que falle duro. A lo mole, mole. Y volvemos a mejorar. Dobbiamo schiacciare i denti. No molare a la prima dificultad. No rendirte en tu primera dificultad. Hay que continuar y continuar. No importa que sea lento, pero lo importante es hacerlo. Ay, 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 ay. Hoy el día no está, hoy el giorno no está como molto nato. Pero te recuerdo, dentro de ti, c'è un sole que te motiva, tu interior a mejorar, a sacar la mejor energía de ti. De ti. No se puede uno desmotivar, que fa freddo, que fa caldo, si esperamos. Que las condiciones sean perfectas, mai faremos niente, nunca vamos a hacer nada. Hay que ser tosto, un poquito militar, ¿no? Porque eso le ayuda a uno a realizarse, a llegar al objetivo. Ok, vamos para el último giro. Aquí se va a sentir la fatiga, vamos a hacerlo lentamente. Lo importante es que tú sientas el ejercicio que estáis haciendo para tu grupo muscular, que estamos laborando el pecho y el brazo. Ok, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nuestro segundo ejercicio. Lo habíamos rayunto. Estoy haciendo 3 de 10 como punto de referimiento. Si tú eres más fuerte, fai de 15, 16, 20. Tú puedes modificar el número de repeticiones y el número de serie. A medida que vamos pasando de un ejercicio al otro, vamos a sentir un poquito más de cansancio, de estanqueza. No nos vamos a enfermar. Vamos a hacerlo lentamente, lentamente. Vamos a lotar. Vamos a salir a la montaña porque tú eres una persona vincente. Ay, ay, ay. Nuestro próximo. Vamos a hacer el triángulo, 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 triángulo o diamond. Triángulo, diamond. De esta forma. Tra, tra. Yo voy a utilizar el manubrio. Tú puedes utilizar due comodino, due stracini, due pesetos de carta. Lo importante es hacerlo en estas posiciones. Tipo pirámide, pirámide. Guarda con la pirámide mía, guarda. La pirámide mía. Será un poquito dificultoso, pero voy a lotar. Tú te estancas, yo me estanco, pero tú y yo no molamos più. Vamos, vamos, Pablo. Pablo está hablando tropo, está hablando mucho y después no hace nada. Ok. Respiro. Tú toma, bebes el agua. Vamos a hacer, tú lo puedes hacer de esta forma, así, yo porque tengo el manubrio, pero tú lo puedes hacer como tú quieras, con el estracho, con el cartone. Yo los hago así. 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ¡ay, ese pecho! ¡Ay, ese pecho! ¡Ese pecho!
a levantar ese pecho como caballo. ¿No has visto? ¿No han visto los caballos que están en los monumentos? Cosí, guarda. ¡Oh! Ese pecho así fuerte, firme, de gladiatore. Así vamos a alimentar nuestro peto, ¿cierto? No dimentiquemos que si volvemos più volumen, vamos a andar en palestra y meterle coacuelo molto ferro, molto hierro, molto metales, molto peso. Pero el giorno de hoy estamos tonificando, nos mantenemos para las personas que no riesgan andar en palestra por cuestión de tiempo o que dan un manubrio en casa, lo pueden hacer así como lo faccio yo, que yo lo faccio un poquito al área aperta, así prendo un po la energía de los astros. ¡Ah! Tú bebes un poquito de agua. Agua, agua, agua. La natura, la natura. Ta, 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 ta. Bueno, en el bichipiti. ¡Ah! Ok, ya vamos a nuestra segunda serie o segundo giri. Siempre de 10, va. Va, lentamente. Guarda la posición, el cuerpo directo, guarda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Ah. Ay, ay, ay. Guarda el peto mío, guarda. Ay, 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 está vivo el peto mío, está vivo. Me da señales de vida. Ya hemos hecho la segundo giri. Después hacemos el tercer giri. No te dimentiques de seguirnos en nuestra página. O chelo, son en Instagram, son en TikTok. Aunque fui más en Instagram, me han hackeado el conto, está como un pofermo, no riesgo a tornar entrar en un soco. ¿Qué cosa debo fare? Meto tutti dati mío y se ve que qualcun altro ha messo el número de teléfono. Le ha messo doppia sicurezza, por quello la página de Fisimas y en Instagram está un poquito lenta porque no qualcuno me la ha hackeado, pero hackeado, me la ha bloqueado. Vamos a checar el modo de entrar, no lo so, piano piano. Si vos sabés el modo también podés escribir el. Pero lo que es en Instagram, lo que es en TikTok y en el canal, podés guardar estos ejercicios, aunque cortos, pero en YouTube te aleni y en Instagram guarda los ejercicios. Y aunque en TikTok. Ok, perfecto, andamos a la tercera. Se va a sentir la estanqueza, pero veamos fuerte. Ok, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ¡una más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Nos aproxima, nos avecina a nuestro traguardo. Ok, la próxima que voy a hacer, la podemos hacer, pero es mejor hacerla en una sedia. Vamos a meter el pie sobre la sedia y vamos a hacer normal, pero con la carga en dietro. Yo, intanto, yo voy a hacer esta acá. Si tú hay una sedia, medio mete la sedia, porque sí, aumenta la resistencia, ¿no? Yo meto cuál el manubrio. Meto los dos pies de acá y faccio este ejercicio. Faccio el estreso ejercicio que habíamos hecho al inicio. Flexiones, piegamenti. En inglés es pusha, echamos esto, ta ta ta. Pero cuá se va a sentir un poquito la fatiga porque estamos en descensa. No sé cómo se dice en italiano.
Dicenza. Estamos en descensa, en español, descensa. Estamos inclinados. Pero ya el peto, guarda, ya el peto se ve de un poquito, ¿no? Ya el peto se ve de ya. El bichito, guarda. La bazooka, la bazooka. Este es nuestro cuarto ejercicio, ¿no? Cuarto. Estoy haciendo de 10. Pero como he dicho, prima, no limitarte. Si tú puedes hacer 15, fai 15. Puedes hacer, yo estoy haciendo 5 ejercicios. Tú puedes hacer 3 ejercicios y un ejercicio lo fai por 4 giri, ¿no? Le da ahí el reposo que tú sientas que sucede, que sea ya a posto. Y fai el reposino e inicia nuevamente. Estos ejercicios son eficaces. A mí me han dado resultados. Guárdame a mí, cuá. Ok. Como he dicho anteriormente, si hay la sedia, mucho menos la sedia. Sedia o la panquina. Ok. Uno. Due. Tre. Cinque. Sei. Sette. Sette. Medio utilizar la sedia. Medio la sedia. La sedia no. Così no falla un poco el equilibrista. Sete. Dieci. Con la sedia migliore porque así no. No fai como yo. Que se mueva. Pausa. Son un poco estanco, ¿no? Se siente la fatiga. Se siente. Tú sei estanco. Yo soy estanco. Pero no se enferma uno mai. Mai se enferma. Mai. Yo faccio, la tipología de entrenamientos míos son entrenamientos, son cortos. ¿Por qué cortos? Porque o poco tiempo, amigo, estos ejercicios me han dado grandes resultados. Son un poco fatigosos, seguramente, pero tú en casa puedes firmar el vídeo y lo fai lentamente. Yo quiero que tú te adaptes a la tipología de entrenamiento mío, bueno, como yo, los ejercicios que yo monto, pero tú lo fai più lentamente. Adesso, vamos, he fatto uno con los piedi sopra. Adesso, vamos a montar la mano sobre la sedia o su el manubrio. Vamos a hacerlo así. Vamos a modificar, vamos a jugar con quello. Ok, vamos a abrir normales, ok. 3, 2, 1, via, guarda. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya la estamos haciendo. Estamos realizando nuestro entrenamiento. Estamos logrando nuestro objetivo. Bravo. Bravo tu amigo que está guardando de prima vuelta. Yo sono molto contento que tú te alenes con mí. Me escriba. Pablo, los ejercicios no me sirven. Pablo, los ejercicios son troppo fuertes. Pablo, los ejercicios son... Tú lo fai con poca pausa. Pablo, no me piace. Todo, escríbemelo, soto el comentario. Así mejoramos y raggiungiamo nuestros objetivos. Ogni giorno se impara de tutta les persona. Ok, perfecto. Vamos a hacer nuestro último
así como habíamos iniciado, vamos a meter el pie sopra de la sedia o sopra del manubrio. Se sentirá un poquito la fatiga, se sentirá, pero no vamos a molar el piu, no vamos a molar. Si me estanco, me enfermo, estoy en un gocho de aire y vuelvo nuevamente. ¿Está encharcando o qué? ¿Está pasando el aire por acá? ¿Está encharcando? No. Chao, tutti. Guarda el peto, Peto y brazo, guarda. ¡Ah! Me piace. Ok, último esfuerzo de este ejercicio. Último esfuerzo. Último, vamos. Aspeto que no cada me cuesta. Pero tú en la sedia no caerás mal. Otto, se cayó. Otto. Mancano due, Pablo, due. Madre mía. Stato difficile questo. Difficile, però non impossibile. Es importante que cuando lavoremos el petto o le braccia, debemos lavorar un poquito el tricipiti. Così le da el volumen al bíceps, al braccio. Importante fare el tricipiti. Adesso che vamos a fare? Tú puedes fare este ejercicio en la panquina, en la sedia. Yo lo faccio en con el manubrio. Vamos a hacerlo así y vamos a piegar el gomito. Vamos a hacer este movimiento. Piegamos el brazo. Ta, ta, ta. Vamos a hacer a fondi. Trice. Tricipiti. Vamos a hacer un ejercicio de tricipiti. Vamos, no se mola più. Ah, ok, tricipiti. Guarda la posizione. Oh, speriamo che non cada questo perché è meglio la sedia. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 10, uno in più. Ah. Nostro obiettivo è scendere fino in fondo. Andiamo a reclutare più fibras motora. Adesso lo faccio qua di fronte. È meglio la sedia perché questo è come è. El manubrio se me mueve così. Me mete ancora in più difficoltà. He dimenticato l'acqua. Olvidé la idratación. Después voy y me hidrato. Se siente. Se siente el lavoro, se siente el esfuerzo. Guarda el bicipiti. Oh, le braccia. Ok, andiamo a nuestro segundo giro. Lo que pasa es que son en una pista ciclable. Puede ser que pase en la bicicleta. Ok, va, posicione le mani, guarda la mano. 3, 2, 1, via. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 in più,
Ay, ay, ay. Estamos casi finalizando este entrenamiento. 5 ejercicios para el brazo y para el pecho, para dejarlo duro como una estatua, como un caballo romano en la vía inferior y vía imperiales. Fue la vía que comunica al Coloseo. Están esos caballos así grosos, oh, fuerte, con el pecho grosso. Así también tú lo vas a inventar, si seis constante. Le meten que pesi. Tutto si puede fare, siempre y cuando tú te alenes y creas buenos hábitos. No solamente alenarte en primavera, estate, sino mantenerte. Così faccio yo. Yo me aleno de 2, máximo 3 volte a settimana. Porque debo lavorare, debo curare i bambini, de tutto un po'. Lo importante, creare buenos hábitos y cercare el equilibrio. No te dimenticas de seguirme en mi canal y dame un like. ¿Cómo lo fachamos? Vamos a hacerlo así, nuevamente, así. Vamos a finalizar con este cuá. Medio la sella porque cueste inestable. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 10, 1 in più, ok, molto bene, guarda come sta il braccio, forte, carico, vamos a meterle el último ejercicio, così guarda, te lo lascio como ricordare, vamos a fare 2 serie, guarda, va, prendo il manubri, va, fa il tricipiti, guarda, va, puntiami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quello è uno in più, quello non stava nel allenamento di oggi, però facciamo, ¿verdad? Te voy a lasciare otro giro e basta. Ok, ultimo giri. Prendo il peso, molto vicino. Chiudo un pochino il gomito, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por el giorno de hoy, habíamos finalizado con este allenamento. Mille gracias a tutti, muchas gracias a todos por alenarse con Fisima de cuore. Pablo, vamos a hacer un poquito de stretching, si va. Dietro. Cambio dietro. Avanti. No siento el brazo, no lo siento. Cambia. Abro, chiudo, encrocho. 1, 2, 3, espalda indietro, avanti, su, en giù, ta 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 ta, dietro, avanti. Grazie a tutti por guardare questo canale. Nuovamente, de cuore, Paolo, lasciami tu commento e iscriviti a questo canale. Mille grazie a tutti, a todos.